Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este día, pues hoy, otro día más, otro partido más y empezamos otra temporada que va a ser los juegos del torneo internacional de Japón. Como último equipo, pues obviamente nos vamos a enfrentar al equipo de Japón. Que me imagino que esté, ¿cómo decir? Esté conformado por todos los jugadores que vimos a lo largo del torneo nacional de Japón. O sea, me refiero a Hyuga, a los hermanos de la Catapulta Infernal. A la gente de Furano, al Musashi, bueno, a toda esa gente. Pero nosotros vamos a estar jugando con Sao Paulo. No estamos jugando con el equipo de Brasil. Estamos jugando con Sao Paulo nada más. Que se ganó el derecho de pasar a esta fase por haberle ganado al Flamengo. Y por lo tanto, el capitán va a ser Tsubasa. O sea, no vamos a tener tantos jugadores estrellas, pero el único que vamos a tener es Tsubasa. O sea, que va a ser algo muy parecido a lo que vimos en el torneo de Río, excepto de que el equipo final va a estar lleno de jugadores estrellas, todos van a tener técnicas, todos van a tener algo especial. Pero bueno, vamos entonces a empezar y como siempre vamos a tratar de subir los jugadores que tenemos. No sé, eso lo veremos ahora en un segundo, si los estados que conseguimos en la Copa de Río pasarán a esta fase. Pero bueno, vamos a empezar ya. Y vamos a ver qué nos depara entonces este partido. Pues como les decía, tengo curiosidad por ver si todos los estados que teníamos durante la Copa de Río pasaron a acá o qué. Pero bueno, por aquí se ve, su base está level 9. Tiene 848 de estamina o de energía. Tiene sus técnicas como siempre. Heal level 8. Babington level 9. Tajamata level 7. Pero importante, el portero es level 8. Ok. Pero bueno, no es mucho, pero me imagino que, bueno, me imagino no. Ya saben que mientras más, ¿cómo se llama esto? Participación tengan, pues mayor podrá subir los estados. Así que vamos a empezar y ya saben, vamos a darle. Empieza el Sao Paulo con el balón. Amaral le pasa y empezamos mal. ¿Qué es esto? Ok, balón de nosotros. A tratar de acercarnos a la portería lo más posible para poder usar a Tsubasa. Ese jugador, el 5, se mueve extremadamente rápido. No me gusta. Vamos a ver, salta el portero y salta el número 5. Y le hicieron un 8 a Tsubasa.
esta gente de la Roma, si se fijan, los jugadores se mueven bastante rápido también, muy parecido a lo que era el Musashi. Y todos se vuelcan al ataque. O sea, debería haber yo puesto una formación más defensiva, pero hasta ahora no he visto ningún jugador especial de ellos. Me retracto. Aquí está el primero, Lampion. Sí. Quédate tranquilito a ver qué pasa. Dispara. Bien. Lima. Okay. Ahí la frenan un poquito. Rampion de nuevo. Renard que se quede ahí. Otro tiro más. Vamos a tratarla de agarrar. Y en el tubito. Bien. Otro tiro más. Doty la bloquea. Bien. Subasa con el balón. A tratarla de agarrar, aunque son muchos, muchos, muchos. Pero bueno, balón de nosotros. La patea. Marini la agarra. Vamos a pasar de Marini. Me quedé un poquito corto. A Tajamata. Adelantar con Babington. Pero qué pasa aquí. Campeón. Por lo que se ve, este de aquí no tiene ninguna técnica especial, al parecer. Aunque los tiros son bastante fuertes. Vamos a ver. Ok, de nuevo balón para la Roma. Okay, de nuevo Maral, Doty y Babington que corte el pase. Campeón. ¿Qué estás haciendo? Por si acaso. Bien, Lennart. Está presionando la Roma. Pero total. Total que no he podido acercarme a nada a la portería de ellos. A nada. Ni a decir hi, vaya. Vamos a ver, carajo, a ver si por fin tenemos oportunidad de abrir el marcador. Vamos a ver, Gil. Pero su base está en casa los mameyes. Y para Tajamata. Tajamata, Tsubasa. Vamos a arriesgarnos. Tsubasa con el drive shoot. Tiro con efecto. ¡Bien! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien.
acabó el primer tiempo. Bueno, es bueno, 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 bueno. Ok, vamos allá. Segundo tiempo. Número 11. Tajamata falla. Babington la frena. No creo que ese tiro haga mucho. Ahí está. Marini, Marini, Marini. Oh, oh. Babington. Esta gente son buenos para agarrar los pases. Bueno, bueno, bueno. Ok, la frena. Número 11 va a disparar. Sí, va a disparar. Presta Amaral ahí. Y la despeja. Balón para el número 10. Batista lo marca. Balón despejado. Pero lo sigue controlando la Roma. Babington y Tsubasa que corte el pase. Vamos, Tsubasa, que te la puse jamoncita y nada. Ahí va a disparar. Vamos a tratar de agarrarla. Ok. Ok, esa no estaba en los planes. No estaba. Esto me va a doler, pero hay que hacerlo. Sombrerito. Otro para ti. Otro para ti. Y falta. Tsubasa, mover los jugadores. No. Tiro con efecto a la derecha. Ahí está. Golazo. Golazo. Tajamata y Tsubasa. Vamos, Tsubasa, vamos, Tsubasa. Bien. Tsubasa. Que no me conviene. Me conviene, espero. Vamos a hacer la 13-14 aquí. Pasamos a, hacemos el 1-2 con Gil. Cuando lleguemos a la portería la controlamos. Y le hacemos el sombrerito al portero. No, no sirvió. Vamos, dótil, vamos, dótil, haz algo. No. ¿Qué hiciste? Lenar, salta. Bien, 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 bien.
Por un momento pensé que me la iban a aplicar ahí. Ok, balón para Tsubasa. Ya no le queda mucha energía, pero... que le tire. Con problemas, pero... y bueno, que la pase Tsubasa. Con un pase con efecto para Gil. Pero lo marcan 4. Vamos a ver si Gil puede hacer algo. Despejado, balón para la Roma. Pero Batista lo marca y que compita con él. A ver qué puede hacer. Acabando el tiempo, no hay mucha diferencia. El 1-2. Me preocupa el 9 ese metido ahí adelante. Me preocupa. Vamos, Lenal, sáltale y quítasela. Bien. Ya casi se acaba. Ya casi se acaba. Vamos allá, vamos, pítale, pítale. Bien. Bien. Sao Paulo le gana a la Roma. Segundo partido, Sao Paulo versus Uruguay. ¿Quién subió? Lima, Dóttil, Gil, Marini, Batista, Tsubasa, Maralta, Jamata y Platón. Me hubiera gustado que hubiera subido también Lenar el portero, pero no lo hizo. Así que, pero bueno. Primer partido de la Internacional de Japón. Y... el segundo, pues nos enfrentamos a Uruguay. Así que, sin más, guay. Nos vemos en el próximo partido. Y game over.